Con temas económicos y estos son los trabajos conversaciones, ¿no? Sobre sí, y estos son los temas realizados por el quinto C de todos los alumnos y del quinto B. A ver, un trabajo realizado, historietas de conversaciones cotidianas con temas económicos. Vamos a ver de qué se trata este trabajo realizado por los estudiantes. Ah, la carátula está muy bien. Vamos a ver acá qué encontramos. Bueno, son viñetas, a ver, conversaciones económicas, a ver, dice Miki, ¿qué me recomiendas para comprar ropa? Algo así. Miki le recomienda que vaya a la tienda de ropas y que vea el tema financiero para eso. Y Donald dice, por suerte ya compré mi ropa en una buena tienda. Y también acá tenemos los superhéroes, ¿eh? Usados por los estudiantes, ¿no? También con temas económicos. Hay varias viñetas de dibujos. Este es de... Vamos a ver qué más encontramos. Ay, Snoopy, a ver qué dice acá. ¿De qué se trata acá? ¿Quieres comer algo? Dice Chupi. Chupi se llama su perrito. Te compré tu rico cac. Espero un ratito y se da. Ya, bueno, le compró su alimento. Actividad de compra y venta. Ah, acá también tenemos tres Snoopy. A ver, Mafalda, ¿eh? Mafalda no... Habla, no escucha, no ve. ¿Qué dice? El desarrollo puede agruparse en dos tradiciones. ¿Cuáles serán? No sé, una vinculada al liberalismo y al neoliberalismo. Y otras formas
hace un hincapié en la conversación del medio ambiente. Bueno. Otra vez los super y Mario Bros, entre ellos. ¿Qué dice? Dice que los villanos gastan su economía en destruirnos. Wow. Concuerdo con ustedes, colegas. Sí, tienes razón. Algún día se quedará el dinero. Y bueno, siguen las conversaciones económicas cotidianas que siempre se dan. Aparecen otra vez. Acá otra vez con... Ah, está guapo. Con conversaciones cotidianas de economía. A ver qué dice. Por mi galaxia, qué complicada es la economía. Dice, wow. Y qué dice. Sí, entenderla quiere estudiarla. Mucho debes, dice. Si entenderla quieres, estudiarla mucho debes, dice. Interesante. A ver acá, también sí, otras conversaciones interesantes. Con el tema económico. Ah, ahora sí, es Batman, ¿no? El IGB es un impuesto general de venta, el 18% que se cobra para pagar a las áreas... para pagar, dice, ¿no? Y acá dice, yo que dice, el IGB nos malogra las compras y todo es más caro. Wow, bueno, eso es lo que dice. Y acá han hecho también un trabajo de tema económico con Mafalda. Esto sí es una historieta, interesante. Y otra vez el Batman, Mafalda también, que ven. Asociado al tema, también es una historieta con el final al tema. Seguimos con Snoopy otra vez. Y así han estado trabajando el tema económico los estudiantes que se dan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y las princesitas. Está bonito. Y las princesitas, ¿qué dice acá? Dice acá: todas estamos hermosas gracias a los maquillajes. Uy, también. Rabia. También gracias a la economía que tenemos. No nos falta nada, dice. Ah, bueno, también tengo el tema económico. Y ya sí. Se han elaborado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Estas historietas. Dice. Más para el pueblo, pan gratis, dice. Está pidiendo. A bajar los precios, dicen por acá. Y juntos podemos. Wow, interesante. Sí, bueno. Y así se terminó este trabajito basado en conversaciones cotidianas.